Segundo corte hace que poquito. Hace muy poco. La fragua, segundo corte, todavía no tiene video, por eso. Pero bueno, está ahí. Lo con varios moviendo. Invitados, además. La fragua con varios invitados. Con un amigo de la casa. Con un amigo de la casa, con Felipe. Con Felipe. Con Joaquín, los dos cantantes de AFC. Y también con Luciano Superbiel. Con el vecino. ¿Luciano? Ah, mirá, bien. Un gran bueno, con el Superbiel. Con los Scratch, ahí recordando los fines de los 90. ¿Cómo pintan los invitados? O sea, ¿tienen que ver con lo que pide la canción? ¿Tienen que ver con que alguna vez se crucen y dijeron, vos algún día vamos a invitar a este? Hay de las dos cosas, obviamente. Que haya una canción del palo y que haya afinidad con los invitados, ni que hablar. Muchas veces igual está bueno jugar con sacarlo de su lugar de confort. También, decir, bueno, voy a invitar a este, no sé, a este cantante de plena a que me cante un metal. ¿Entendés? Porque tiene el registro, está bueno y saco. Pero en este caso era muy del género. O sea, ya el rapero es muy del género. Vinieron tres que son del palo. Son del palo, ¿viste? Ahora, también, yo qué sé, traer un tipo de otro palo a invitado implica sacar a él de la zona de confort, pero también a vos. Ponerte en lugar, sobre todo con la gente que a veces se pone medio fundamentalista, claro, obvio. De abrir la cancha, de bueno. Pero eso creo que en identidad reafirma a cada banda, justamente mostrar que más allá de la adversidad o de lo que te puede jugar en contra, que vayas tomando decisiones que muestren que vos estás seguro de vos, ¿no? Como banda, y que esto lo haces por vos, por la banda y por mantenerse vivo con honestidad, sin decirlo, sin agitarla, viste lo que claro, tiene. Traer uno porque rinde. Sacá para la hinchada, bueno, para acá, esto para usted está bien, y cada tanto en vivo, esas cosas se dan. Pero fundamentalmente me parece que cualquier decisión de la banda tiene que responder a la banda en sí. Ahora, hablando de viceversa, vos sos muy invitado. Sí, la verdad que sí. El año pasado tuve todavía una racha así como. Qué peyote, para todos lados, sí. Qué vela, que un montón de. Sí. Y porque son muchos años y creo que he cultivado muchos amigos, la verdad. Pero en general has tenido buenas reacciones del público también, que no tendría por qué siempre pasar. ¿Cómo se siente uno en ese rol? En el de no estoy con mi banda y entro, hago una canción y me voy. Siempre mucho nervio. Yo cada invitación me lo tomo muy en serio y trato de ensayar en mi casa mucho. Y me preocupo, no hay nada peor que te jueguen, porque los nervios juegan fuerte ahí. Confiarle la letra. Eso. Porque aparte para el espectador que fue a ver a la otra banda es, va, ni siquiera se tomó el trabajo. Es horrible. Porque jugando en tu cancha, ya que vos sos un tipo que aparentado con el fútbol, te juego en tu terreno, mirá. En tu cancha, vos te olvidás, la gente se ríe, haces una guiñada, tirás el micro para el público, mirás alguna cara que esté cantando y te enganchás de ahí. ¿La dibujás? Porque a mí me pasa, la dibujás. Yo estoy medio viejo y me estoy olvidando las letras, no sé qué me está pasando, pero está. Pero en otra que no es espantoso, no sabes qué hacer, se te cae la cara. Mirás para el costado y te miran como, ¿qué pasó? ¿No ensayaste? Claro. Es una responsabilidad aparte. Pero fundamental sentirse cómodo también. Nadie te invita sin conocerte, sin tener una empatía o algo que los conecte. ¿Vos decís que esas cosas nacen antes atrás del escenario o fuera del escenario? Sí. Porque este tipo da el registro o da el perfil para esta canción. Son muy pocas las veces, no digo que siempre sea de la misma manera, pero son muy pocas las veces que te invitan de repente porque o sos el de 11 tiros y quieren tenerte en la banda o les gusta tu registro de voz y les parece que va a ir y nunca te conociste. Eso pasa mucho con las grabaciones, eso sí me pasa. Claro. Muchas bandas que me invitan a grabar y no las conozco, ¿viste? Que las voy conociendo, me mandan el demo, la canción y ahí más o menos. Pero escenario claro. Está con la vela toda la vida. El Peyote con Santú hicimos varias cosas. Nos fuimos a Texas juntos. Compartimos cosas previas. Entonces ya se había generado y también sabían cuál era mi amor por el Peyote y rindió. Esa foto del choque de panza con Santú arriba del escenario. Es increíble, sí. Está tremenda. Sí, sí, sí. Eso también recuerdos. Porque además a mí, como te digo, fue mi. Si no es dentro del top 3 de las bandas uruguayas, en verdad, fue la banda de los 90. O sea, yo era la primera banda que fui a ver en vivo. Claro. O sea, era una cosa realmente nueva para mí. Ese como despojo de mechar inglés con español acá, cuando todo era muy, ¿no? Porque siempre como que está. Claro, vos ya, o sea, tu nacimiento al mundo musical y de salir y de empezar a ir, los 80 ya habían muerto. Claro, yo nací en el 82. Claro.
Es verdad. Cuando recién empecé a ver fue 96, 97. Chico, quiero matar. ¿Cuánto nos llevamos? Yo 74. No. Años, no sí. Volviendo a invitados, ¿va a haber alguno de los que estuvieron en el disco u otros están, el 12 de mayo? Luciano no va a poder estar porque con el discazo que sacó y las giras. Y un bajo tipo, fondo que se viene. Bajo fondo que se viene, un tipo que tiene una carrera internacional. Creo que va a estar en Italia en ese momento. Vamos a tener a tres de AFC, que es bueno, a Felipe, a Joaquín y al Mosh, que es el que tira los scratch ahí en AFC. Y hay algunos que de los... No, te voy a hacer la se de guarda, me lo guardo, bien, sí, sí. Que se vean ahí en vivo en el momento. ¿Qué se va a encontrar la gente? ¿Qué tipo de show? ¿Alguna sorpresa? No, el show es tocar Bunker lo más fiel posible. Esa, viste, cuando vas a una banda, si vos pusieron el disco, es increíble, no hay diferencia. Sumarle la actitud de la banda. A eso estamos ensayando mucho para que, además, pusimos un par de maquinitas, cosas que nosotros no hacíamos frecuencias, secuencias, ¿viste eso? Y bueno, trabajando con eso, es presentación de Bunker, ¿no? O sea, el disco se va a tocar todo, se van a hacer bloques, va a haber grandes éxitos, obviamente, y hacer un show conciso, ¿viste? No show cumpleaños que dura 2 horas y media. ¿Viste? No un show corto, pero que sea como, bueno, Bunker es el principal actor, vamos a laburar la con... La columna, digamos. Ahí va. Pero lo van a hacer mechado, no van a hacer un bloque de Bunker y después lo otro. Más o menos. Más o menos. Hay algo así. No se puede hacer porque son 10 temas. Es un disco relativamente corto. Claro. Entonces, solo en bloques de Bunker, hacemos 2 bloques y se terminó. Claro. Entonces vamos a ir mechando. Creo que vamos a agarrar canciones justamente para mostrar... qué bien que funciona Bunker con el repertorio que ya eso tenemos. Te iba a preguntar, ¿cuánto influye para elegir el resto que calce con Bunker? Porque el otro día vino Guillermo Pelufo y una de las cosas que decía era que les pasó con este último disco que les calzaba mucho más naturalmente en los éxitos o en los discos más viejos, claro, que los discos anteriores, como que se les dio naturalmente. Sí, sí. ¿Ustedes con qué se encontraron al mechar Bunker con lo otro? Y lo que pasa es que Bunker es el resultado de un proceso en el cual ya nosotros veníamos viendo hacia dónde queríamos ir y cómo era nuestro repertorio en vivo, qué canciones estábamos eligiendo. Y era un repertorio muy para adelante, muy power, en verdad. Más allá de que sea guitarrero, en verdad, es como la actitud. Y este disco tiene esa actitud que veníamos mostrando en vivo. Así que se acopla perfecto. El viernes siguiente, el fin de semana siguiente, van a presentar en Buenos Aires. Vamos el 20 de mayo, sábado. En Niceto. Nos llevamos a los Trotsky, nos vamos para allá a hacer una noche. Dupla que en verano me dijeron que nada, la rompí, estuvo muy bien ahí. Estuvo increíble. En los Titanes. En el Club de los Titanes. Es verdad. Y bueno, y se está generando como ahí una linda amistad. Y vamos a aprovecharla para festejar este encuentro de bandas. Porque somos bandas, ellos están hace bastante más que nosotros. Pero bueno, son de esas bandas que no aflojaron. ¿Viste? En eso de la bajada, la subida, como que siempre ahí. Y nos sentimos muy, muy aparentados en eso, así que a compartir. Invitó Cruce de Caminos. Cruce de Caminos, ellos hacen el viernes, hacen Salón Porredón. Qué lindo lugar. Es un lindo lugar para visitar. Y el sábado tocamos juntos en Niceto. Bien. Detalles nomás para el cierre, 12 de mayo, 21 horas. 21 horas. Teatro de Verano, Teatro entradas. Entradas en Hábitat. Ahí hay un combete también para comprar el disco y la entrada, el paquete también. Mejor precio. Así que está todo dicho.